Ens trobem al Gran Teatre d'Alzira, on anit es va produir la última assemblea de FIBA i APEMEDA, l'associació de damnificats per la pantanada. Una assemblea que va tindre per objecte el liquidar els 160.000 euros, ja sabem la quantia que tenen com a restant, i bé, han decidit un destí en concret, que ara el seu secretari, Sergio Marín, que el tenim així, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Nos contarà que al final, ¿qué se va a hacer de ese dinero y sobre todo cómo fue el desarrollo de la asamblea? En principio la idea era, lógicamente, el acabar un periodo de casi 40 años que han estado las asociaciones en funcionamiento. Los últimos 10 sí que es cierto que han estado inactivas. Lo único que han hecho es dar asesoramiento a ciertos problemas que han habido del tema de los préstamos. Al final, bueno, ya se había normalizado el tema y ya el Departamento Jurídico me dio permiso para cerrar las asociaciones, que era de lo que se trataba. El fin de las asociaciones era el tema de los juicios, que acabaron con sentencia. Gracias a esto se repartieron la comarca de la Ribera 25.000 millones de pesetas en aquella época, lo cual fue un éxito. Y de lo que se trataba era de esto del estante, de este remanente, pues donarlo, porque repartirlo entre los 2.308 afiliados salían a 62 euros, y si teníamos que habilitar una infraestructura para repartirlo, subía más la infraestructura que la cantidad. Con lo cual se abrió el debate, yo hice una propuesta que me parecía fenomenal, yo soy una persona que me gusta solucionar problemas concretos, y me planteé hace mucho tiempo el donar esto a una asociación, el tema de los animalitos, de la CUA, que es muy importante, no tenemos un sitio donde dejar los animales. Estuve hablando con la presidenta, estuvimos hablando con el alcalde, me preocupé mucho por el tema. Se podía solucionar este tema porque se están mandando los animales a una perrera donde los sacrifican, me parecía una barbaridad. Planteé el tema, lo expuse durante un poco de tiempo, pero al final, bueno, la gente, yo sabía que habría muchos inconvenientes porque nos encontramos en una situación bastante rara a nivel económico, ya no en Alcira, sino en todo el país. Y salieron muchas, muchas cosas. La gente quería uno a las colas del hambre, el otro quería a la gente del volcán. Yo intenté que las iniciativas fueran más concretas, hubo gente que hizo varias, muchas. Entonces al final, bueno, salió uno de los asociados diciendo que el Teresa Jornet necesitaba, por lo visto, yo no lo sé, porque yo sé que es una entidad que están ahí las monjitas, que atienden a gente, pero yo sé que pagan, pero bueno, si tienen problemas económicos yo lo desconocía. Pero al final salió por mayoría que se destinasen estos casi 160.000 euros a esta entidad y es lo que vamos a hacer. ¿Ya te has puesto en contacto con la institución que será beneficiaria de esos 160.000 euros? En principio no, porque fue ayer, ahora con el nuevo presidente, que se hubo que elegir un nuevo presidente. Lo primero que vamos a hacer es el tema bancario, solucionarlo con su firma y el bastanteo de estas cosas, y cuando ya lo tengamos solucionado, pues ya haremos la visita pertinente a esta asociación, a esta entidad, para decirles y entregarles directamente la cantidad. Bueno, y aunque el motivo de esta entrevista era saber qué fue de la asamblea, es muy importante saber quién es el nuevo presidente de AFIBA y APEMEDA. Bueno, en principio el nuevo presidente ha salido un José Vicente Galí Olaso, bueno, lo conozco de toda la vida, es amigo mío. Y nada, no me puso ningún inconveniente cuando le llamé. Él ha sido concejal del Partido Socialista hace muchos años en el Ayuntamiento de Alcira, es licenciado en Exacta, está jubilado ahora. Y bueno, este hombre lo único que va a hacer conmigo es liquidar, firmar los 4 o 5 cheques que haya que hacer y ya está. Es un gran favor que me hizo a mí personalmente. Sergio Marín, secretario, hasta dentro de poco, pero de momento secretario de AFIBA y APEMEDA. Enhorabuena por esa última asamblea y bueno, en cualquier caso, aunque no era el destino que tú esperabas, pero esperemos que haga mucho bien esos 160.000 euros, igual que esos 25.000 millones de pesetas de entonces hicieron mucho bien por los afectados de la pantanada. Muchas gracias. Gracias a vosotros, de eso se trataba. Buenas tardes. Pues así continuemos en el Gran Teatre. Sergio Marín, una persona clau en esta liquidación, en este fi de la Asociación de Afectadas por la Pantanada, AFIBA y APEMEDA, que comienza la segua disolución.